Hola de nuevo. Bueno, este es un vídeo que me ha sugerido que haga y me ha parecido interesante la idea, ¿no? Porque es cierto que hay mucho desconocimiento y muchos expertos metiendo la pata, ¿vale? ¿De qué hablamos hoy? Pues bueno, ya veis los vídeos ahí donde que te explican 500 formas de fuego, el ferrocerio, el condón lleno de agua, los palitos, la releche, vamos, hacer fuego, 20.000 formas. Y vemos un montón de vídeos de Vivaz, de esta gente que hacen Vivaz y ponen los vídeos. Y vemos como allí, pues oye, son unos tíos expertos en hacer fuego, ¿no? Lo que no explican estos vídeos, y lo que puede crear graves problemas, es que la normativa de protección civil, de protección de incendios forestales, que a nivel nacional y prácticamente está recogida en todas las comunidades autónomas, se suele recoger, tiene una prohibición expresa de hacer fuego en el campo, ¿vale? La prohibición normalmente suele ser de mayo a octubre, en verano aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando el monte está más seco y más rastrojo y es más fácil que arda, ¿no? O sea, que durante esos meses no se puede hacer fuego bajo un concepto. Se me ha caído el micro un momento. La normativa es muy clara, ¿vale? La ley 11/2005, ¿no? O sea, tiene ya un tiempo, ¿no? Y por tanto, hombre, clama al cielo que expertos de supervivencia hagan vídeos donde están haciendo fuego en verano. Ahí tenéis un ejemplo, con su ferrocerio, y lo que te pego, ahí vacilando de fuego y demás. Y bueno, pues, igual a lo mejor en invierno y no estaba prohibido, ¿no? Bueno, es posible. Pues nada, uno sigue viendo el vídeo y bueno, ahí en la foto que os pongo, ahí, no, ahí no, ahí, ahí. Podéis ver claramente. Que hombre, me da que está ahí medio en pelota, invierno no era, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Me da a mí. Y como podéis ver aquí en la fotito, no, en esta, coño. Ahí, la foto esta, ¿vale? Como podéis ver, está rodeada de masa forestal. Es decir, está incumpliendo la ley a lo bestia, ¿eh? Es un vídeo de un vivac que es un internet, uno de los que he pillado, ¿eh? No es porque sea de específico, de este vídeo ahí a patar, ¿no? Simplemente como ejemplo, ¿no? Así que mucho cuidado, que cuando vas al monte no puedes hacer fuego, ¿eh? Desde normalmente, como digo, cambia la comunidad autónoma, pero básicamente es mayo a octubre, ¿eh? No se puede hacer fuego. Es más, en muchos sitios de forma permanente, ¿eh? Yo me lo he encontrado, lo puse en el grupo de Facebook, en la O de Beteta, en la Sierra de Cuenca, porque uno cargado, ferrocerio, ahí, 5 kilos de ferrocerio ahí, para que no se gaste y demás, y te encuentro un pedazo cartelón. El de ahí, coño, no, el de allí, joder, soy disléxico perdido, ¿eh? Este de ahí, ¿eh? Que dice que no te pones de fuego, cajote. Cartelitos de eso he visto mucho, ¿eh? Ahí podéis ver unos cuantos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que ni se puede hacer fuego, ni barbacoa, ni ningún sistema de ese estilo. O sea, los hornillos tampoco se pueden utilizar, ¿eh? Nada que suponga riesgo de incendio. Por tanto, los famosos hornillos portátiles con su pedazo de combustible sólido, tampoco. Así que llevaron bocata de chorizo, que eso no pega fuego a nadie, y la morcilla de Burgos la traen ya hecha de casa, ¿no? ¿Por qué? Primero por sensatez, porque pegarle fuego a un monte es una burrada muy gorda, tarda muchos años en regenerarse, y segundo porque las multas son cuantiosas, ¿eh? Las multas van donde de la marinera, ¿eh? O sea, llegan hasta el millón de euros, ¿eh? Hombre, por pegar un fuego y demás, si no hay otro interés, no te va a meter un millón de euros, pero unos miles de euros te van a caer. Al margen de la responsabilidad penal que conlleve, provocar un incendio de forma accidental, es un delito, y eso ya condena, vamos. Así que no os fiéis de tanto vídeo haciendo fuego en todos lados, que en el campo normalmente no se puede hacer fuego, normalmente está prohibido, es decir, hay que ir preparado, con comida que pueda, digamos, apañarte sin tener que hacer ningún tipo de fuego. Ahí hasta los cafés que las hay una pajilla ahí. Y te autocalientan y te ponen a 60 grados y demás, ¿no? Y lo demás, coño, para unos cuantos días tampoco te vas a morir, carajo. Y oye, te comes unos bocatas, un poquito queso, sandillón, chorizo, te lleva tortilla patada de caza, los pies empanados, vale, que no es muy crack, pero coño, están buenos, están buenos. El problema es que hay, aparte de los incendios provocados, que eso es un tema que clama al cielo, hay muchos incendios accidentales. ¿Accidentales por qué? Pues coño, por hacer burradas. Hay que conocer la normativa. Y no me puedo hacer vídeo de Vivaz, vacilando de Vivaz, haciéndome fuego cuando está prohibido, ¿eh? Y en verano, prácticamente en toda España, yo a los otros países conozco la normativa, en toda España en verano está prohibido hacer fuego. Es más, está hasta prohibido fumar en el campo, ¿eh?
Fumar en el monte está prohibido, por lo mismo, por los riesgos que conlleva, ¿eh? Así que los fumadores, cuidado. Yo soy fumador, ¿eh? Pero en el campo realmente no fumo. Me voy al lado de un río, hacia un pantanillo, es decir, a una zona de piedra, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, yo no puedo contra un golpe de viento, salte una chispa y salga todo echando leche, ¿no? Entonces el vídeo solamente es para eso, para que tengáis en cuenta que mucho ferrocedio, mucho fuego por fricción, mucho lupa con el condón robado al colega, pero a la hora de verdad, hacer fuego en el campo es una locura y es completamente ilegal. Eso es lo que tiene que saber un tío que le gusta, que ama la naturaleza, ¿eh? A los que nos gusta la naturaleza, intentamos que no se joda, ¿no? Conservarla. Y yo soy partidario que hay que respetar las leyes porque para eso están. Así que, ojo, cuidado con el fuego. No se puede hacer fuego en verano en el campo, con ningún sistema, ¿eh? Ni hornillo ni leche bendita. No se puede hacer nada que conlleve un riesgo de incendio. Y si lo hace y mete fuego, que Dios te ha confesado, pues te va a poner mirando para Cuenca y te van a explicar dos o tres cositas. ¡Ea! ¡Hasta la próxima!